Hola, muy buenas a todos amigos y bienvenidos un día más a nuestro canal de remedios y caseros. Hoy te voy a explicar qué son las chinches, dónde se esconden y también te voy a enseñar cómo eliminarlas de una forma natural. Y además también pienso enseñarte cómo se tratan las picaduras que estos bichos nos ocasionan. Mira, te tengo que decir algo que no sé si ya lo sabes, pero las chinches, querido amigo, se alimentan de sangre durante la noche y se esconden durante el día. ¿Pero a qué no sabes de quién es esa sangre? ¿No? Pues mira, te voy a dar una mala noticia. Esa sangre podía ser tuya. Y es que tal vez en tu propia cama tengas chinches y tú aún sin saberlo. Pues bien, con la ayuda de este vídeo que he preparado para hoy, vamos a poner a raya a estos bichos. Así que no te marches, que empezamos. ¡Dentro vídeo! Muy bien, vamos a empezar. Y voy a empezar explicándote qué son las chinches. Mira, las chinches son parásitos de forma ovalada que no tienen alas. Tienen 6 patas y miden alrededor de 1,5 pulgadas. Suelen variar en color, de blanco a marrón, y se ven de color rojo oscuro después de alimentarse. Y como te he explicado, las chinches se suelen alimentar de sangre durante la noche y se esconden durante el día. Y es que las chinches prefieren la sangre humana, pero también se alimentan de otros mamíferos como podrían ser los perros o gatos. También te puedo explicar que las chinches viven en aberturas secas y oscuras, como las costuras de los colchones. Y es que los colchones son ideales porque las chinches se alimentan de noche. Sin embargo, viven en otros lugares además de los colchones. Pueden vivir en los huecos en los muebles, paredes o pisos, y luego se arrastran hacia tu cama por la noche. Y es que en lugares tales como hoteles, departamentos, residencias y refugios, son los más propensos a estar infectados de chinches, y esto se debe a que más personas van y vienen de estos lugares. Ya que las chinches pueden viajar de un lugar a otro en la ropa, maletas, muebles y ropa de la cama que esté usada. Muy bien, ahora te voy a explicar cómo te puedes dar cuenta que te ha picado una chinche. Mira, las picaduras de las chinches aparecen como pequeñas protuberancias hinchadas y rojas. Pueden o no pueden tener una marca de mordedura en el centro. Las picaduras generan mucha picazón. Es común tener varias picaduras en un momento dado, que a menudo se verán como una fila recta en tu piel. Otro de los signos que te podrías dar cuenta de que tu colchón podría estar infectado de chinches suelen ser las pequeñas manchas de sangre en las sábanas. Pequeñas manchas oscuras que no son más que las heces de las chinches. Y un olor dulce, esto también indica la presencia de un gran número de chinches. Y es que el mejor momento para buscar chinches vivas es durante el transcurso de la noche, ya que es cuando salen a alimentarse. Muy bien, y tal vez te estarás preguntando, ¿y se puede prevenir o evitar las chinches? Pues mira, la mejor manera de prevenirlas es evitar que ingresen en tu casa. Así que cuando estés de viaje, asegúrate de inspeccionar bien tu cama en busca de signos de chinches antes de dormir en ella. Verifica tu equipaje en busca de chinches antes y después del viaje. Inspecciona de igual modo todo el inmobiliario utilizado antes del traslado a casa. Y si compras ropa usada, llévala a tu casa en bolsas de plástico y lávalas de inmediato con agua caliente. Y para tener a estos bichejos a raya, hay que tratar de mantener las habitaciones limpias y ordenadas, ya que la suciedad y el desorden les brindan a las chinches más lugares para esconderse. Así que toma nota. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre los tratamientos para las picaduras de chinches. Y en primer lugar te diré que las picaduras producidas por las chinches deberían de desaparecer dentro de las 2 semanas tras producirse su picadura. Y para estas picaduras se puede aplicar una crema o una loción de hidrocortisona. Son de venta libre y se suelen aplicar sobre las picaduras para aliviar la picazón y la inflamación. Y también de igual modo una pastilla o crema antihistamínica de venta libre también puede ayudar a aliviar la picazón. Y recuerda que es muy importante evitar rascarse las picaduras tanto como sea posible, ya que al rascártelas continuamente podrías dañarte la piel, lo cual puede causar una infección. Y mira, para tratar las picaduras de chinches en casa con remedios naturales, en primer lugar lo que tienes que hacer es tratar la picadura.
es decir, vamos a lavar la zona afectada con jabón antiséptico suave y agua. Esto reducirá la comezón y el escozor y va a ayudar a prevenir una infección de la piel. Así que si la zona no está infectada, suele sanarse la picadura en una semana más o menos. Pero por lo contrario, si la picadura te produce una reacción, esto significa que eres alérgico a la sustancia que inyectan a la hora de obtener la sangre para nutrirse. Así que para detener esta reacción, lo más aconsejable es visitar a un médico o que utilices las cremas tópicas que te he dicho anteriormente. Pero no obstante, también podemos aplicarnos unos remedios caseros, con lo cual vamos a añadir un chorrito de vinagre blanco sobre la picadura. Esto ayudará a eliminar o reducir el picor. Puede que al principio te escueza un poco, pero observarás que rápidamente el picor se ha detenido. Y otro remedio casero para aliviar el escozor de las picaduras de las chinches es poner sobre la picadura un paño empapado de agua fría o envuelto en un hielo. Esto producirá un alivio inmediato y el picor se reducirá instantáneamente. Muy bien, ahora te voy a dar un consejo. Mira, si te pica una chinche y la picadura se enrojece y se hincha, o si la picadura se forma ampolla o llagas, o también tienes fiebre, te aconsejo que vayas al médico, ya que posiblemente tengas una infección o una reacción alérgica grave a esta picadura, así que hazme caso. Pues muy bien, ahora ya sabes qué son las chinches, dónde se esconden, cómo se tratan las picaduras y ahora te voy a enseñar cómo acabar con ellas. Pero esto va a ser a través de estos dos vídeos que te voy a dejar al finalizar el vídeo. Así que no te los vayas a perder porque en uno de los vídeos te enseño cómo limpiar y desinfectar el colchón de ácaros y en el otro te enseñaré a fabricar un spray casero antiácaros. Así que échale un vistazo. Muchas gracias a todos por haberme escuchado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!